estamos en España y 30 salas, y mucho para una película independiente francesa. Bastante bien, estoy muy contento y muchas de esas salas son que vamos a traer en versión original. Por las costumbres que tiene la gente en este país, como es el caso en Alemania e Italia, pues la versión subtitulada, doblada, es lo que más se ve en general, ¿no? Entonces hemos acomodado ahí también, pero entre muchas cosas al estilo, por el estilo, como productor, yo estoy para ayudar a la directora a asegurar que están bien los subtítulos, por ejemplo, y el doblaje, ¿no? Escucho el doblaje y hablo con él y digo, mira, esto está bien, pero esto igual no refleja, ¿no?, la traducción, lo que sea. Entonces, ese trabajo es importante, pensando que la gente la va a ver doblada, subtitulada, que el texto sea correcto y que refleje lo que la escrita en francés, ¿no? Para eso estoy, para apoyar al director en sus decisiones para dónde quiere rodar, el casting que quiere hacer, cómo la quiere presentar, que el afiche, que el póster se respete en todas partes, que el título se respete. Hay casos extraños, como Japón, que dicen, bueno, que no se entiende esto de lejos de los hombres, pero podríamos decir esto. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces me explican en japonés y por qué, y culturalmente, no sé qué. Después, para estar ahí, para que ser un recurso para el director, para proteger su visión original, simplemente para eso. Y aportar tu pedazo de experiencia, eres un actor con una carrera muy sustanciosa. Te preguntaría, pues, ¿qué supuso para ti hacer de hermano gemelo? Todos tenemos un plan. Todos tenemos un plan, fue la primera película, la primera de tres hasta ahora, donde he trabajado como actor y como productor. Y en el caso de Todos tenemos un plan, Anna Peterbal tenía experiencia como ayudante de dirección y como directora en televisión. Había hecho buenos trabajos, pero nunca había rodado un largometraje, y era una película muy ambiciosa, donde estaba rodada el tigre, el agua, era complicada, y los personajes, todo, era ambiciosa la producción. Entonces era para ayudarla a ella en todo, ¿no? Como a David, esta es su segunda película, ¿no? Como actor, además, también era un reto extra. Sí, no, era interesante. Yo era la primera vez que pude rodar en Argentina, que también tenía un interés personal por crianza. Siempre pensé, bueno, el cine, además el cine argentino tiene un historial interesante, han salido durante muchos años buenos técnicos, muy buenos actores de ahí, muy buenos guionistas y algunas películas para el recuerdo, ¿no? Entonces pensé, me gustaría formar parte de la historia del cine argentino. Entonces fue mi primera oportunidad y pensé que este es un guion muy, muy original. Y nos damos cuenta de que no se te caen los anillos. No hace falta estar en Hollywood. Últimamente te vemos en pequeñas producciones, el año pasado en Jauja. Te queríamos preguntar, ¿cómo es para ti combinar este rol de estrella mundial, estrella superestrella que eres, con proyectos, con firmas pequeños, ¿no?, a los que impulsas? ¿Tienes algún temor de que te puedas perder algún superproyecto o te apetece más? Sí, bueno, me he perdido muchas cosas. Incluso durante el rodaje de Todas tenemos un plan, llegaron ofertas. Durante este, o sea, las películas que son originales y difíciles de poner en marcha, de producir, de hacer llegar a la gente, suelen ser dos, a veces tres años, entre el sí, quiero ser parte del equipo, y llegar a rodar, promocionar, estrenar en todas partes. Y bueno, si estás a mitad de camino, puedes abandonar o no promocionarla, o sea, decir, bueno, la rodamos, suerte, chicos. Pero como actor nunca he hecho eso, y como productor mucho menos lo haría, ¿no? Entonces sí, uno se pierde cosas, pero no tengo nada en contra, o sea, no tengo una preferencia
películas chiquitas o películas de gran presupuesto. Hay gente que hace cosas buenas en cuanto a eso. Pero en general, todos los años, todo lo que yo he leído, por lo menos, son cosas muy mediocres, muy malas. No hay cuentos muy originales, muy a menudo. Por eso, cuando alguien ve una película buenísima, llama a los amigos y dice: bueno, hay que ver esta, esta es especial, ¿no? Y son las que busco, películas que no me van a dar vergüenza dentro de 10 o 20 años, ¿no? El Ejo de los Hombres es una de esas, una que yo ya la he visto varias veces en varios festivales, cada vez que la veo de algo nuevo, discreta, es emocionante y me quedo con muchas cosas cada vez que la veo. ¿Y tus tres películas favoritas? ¿Es El Filtro? Es difícil darte tres, no sé. Así nomás te digo, películas que no me molestaría ver esta noche: Los Santos Inocentes, La Pasión de Juana de Arco, de Dreyer, El Verdugo. O sea, hay miles de esas tres también. Con muchísimas gracias, Diego.